Hola, buenos días. Voy a empezar con una sesión. Esta vez nos toca una sesión del virus de la hepatitis C. Yo soy Maite, la enfermera de la consulta de digestivo. Y les voy a hablar un poquito de lo que es el virus C, del posible tratamiento, de las vías de transmisión. Entonces, quiero empezar con esta diapositiva que refleja muy bien la lucha que llevamos más de 30 años en contra del virus de la hepatitis C y que no, que aunque lo hayamos puesto de rodillas al virus, como se trata en esta diapositiva, pero no hemos terminado de derrocarlo, no hemos conseguido eliminar del todo el virus C. Se había propuesto en el 2023, que es este año en el que estamos, terminar con el virus de la hepatitis C, pero eso ha sido una quimera. Actualmente seguimos conviviendo con el virus C, hay pacientes infectados que de alguna manera habrá que tratar. Vale. Vamos a hacer un recuerdo un poquito de la anatomía, de lo que es el hígado. El hígado es un órgano fundamental para la vida, es la gran fábrica del cuerpo humano. Vamos a ir despacito para no luchar en contra de los elementos. El virus produce síntesis de proteínas. Vaya, se fue. Vamos a ver, se nos fue a la otra. Vamos a ver si nos aparece la pantalla. Se ha quedado ahí. Ahí. El hígado es el órgano más voluminoso de la anatomía y uno de los más importantes por su actividad metabólica. Produce síntesis de proteínas plasmáticas como la ferritina, el fibrinógeno, actúa de desintoxicante, filtra y transforma sustancias tóxicas que llegan directamente a través de la sangre. Y es el gran almacén que tenemos en el cuerpo humano. Almacena vitaminas, minerales y azúcares. Y también sirve de eliminación de sustancias nocivas. Mantiene el equilibrio de la concentración de la glucosa. Por eso decimos que el hígado, sin el hígado no se puede vivir. Vamos a pasar al concepto de esta exposición, que es la hepatitis C. La hepatitis C, vamos a ver si va apareciendo. Vale. La hepatitis C es la inflamación del hígado producida por la infección del virus C. ¿Qué ocurre? Puede ser una infección aguda, cuando hablamos de una exposición al virus de menos de 6 meses, o una exposición crónica, cuando hay presencia de ARN y la cantidad del virus que se mantiene en sangre se puede medir. La hepatitis C puede afectar a todo tipo de personas, de cualquier edad, sexo y condición social. Vamos a ver si se abre. Bueno, parece ser que poco a poco. ¿Qué ocurre cuando ese virus C se cronifica? Puede ocurrir que la infección crónica desarrolle cirrosis o, en último término, cáncer de hígado. Vamos a intentar hablar, no sé, no sale ahí, pero bueno, vamos a ver si poco a poco. Vamos a hablar del tipo de propagación, de cómo se produce el contagio. El contagio se puede producir normalmente y siempre se produce a través de la exposición de la sangre. Puede ser que sea más frecuente, que evidentemente es cuando hay un contagio por vía droga inyectable, compartiendo los dispositivos de inyección, reutilización de esterilización o inadecuada de equipo médico, o transfusión de sangre y hemoderivados no cribados. Luego, los menos frecuentes, pero no tanto menos importantes, son por contacto sexual o de una madre infectada a su bebé por transmisión vertical.
Vamos a detenernos un poquito en estos modos de contagio. Vamos a hablar detenidamente, que yo creo que a los pacientes y al personal que trabajamos con pacientes infectados de virus C, es una de las cositas que más nos importa, sobre todo lo de la exposición, ¿vale? La exposición de la sangre. Vamos a hablar del consumo de drogas inyectables. El consumo de drogas inyectables es el medio más frecuente de transmisión del virus C en el mundo desarrollado. La inyección intravenosa de drogas con cualquier dispositivo compartido también puede producir una contaminación y una exposición al virus C, como son agujas, jeringas, filtros, agua. Debe tenerse también en cuenta que el virus C puede diseminarse a través de otros dispositivos, como pueden ser el papel para esnifar, pipas, y que no impliquen inyección. Y la mejor manera de evitar la exposición al virus C es que todos los dispositivos que se vayan a utilizar sean nuevos, y que si no son nuevos, que se procuren una buena limpieza con agua y lejía, ¿vale? Pero lo más conveniente es que sean dispositivos usados, para que no se propague, que sean dispositivos que no estén usados, que sean nuevos, para que no se propague la infección. Otra de las infecciones también más frecuente es una exposición a equipo médico que esté indebidamente esterilizado o que esté indebidamente o no esté esterilizado. Además, también es muy importante el mecanismo de contagio que pueden producir los tatuajes o los piercing que llevan consigo riesgo de transmisión, ¿vale? Igual que las agujas que se suelen utilizar en los tatuajes, que si no están esterilizadas y no se vuelven a reutilizar, pueden propagar también el contagio y la enfermedad. Hay un dato muy importante en esta parte, que las lesiones que se producen por pinchazos en el ámbito sanitario son también un factor de riesgo que puede producir transmitir el virus. Vamos a ver, la transfusión de sangre es un factor de riesgo en ausencia de cribado por el virus C. La recepción de hemoderivados o trasplante de órganos en centros sanitarios que no cumplan con prácticas insuficientes de control de infecciones. Esto quiere decir que hay todavía países, sobre todo los países que están en vías de desarrollo, que la transmisión del virus C sigue siendo un riesgo muy importante, sobre todo en países que están en vías de desarrollo. Se inició un cribado en el 1990, a finales de los 90, del virus C en sangre en países desarrollados. Sí que es verdad que después de esta fecha, la transmisión a través de esta ruta pasó a ser poco frecuente. Vamos a ver que hay dos casos en que la transmisión es menos frecuente, pero que también se puede dar. Uno es la actividad sexual, que puede suponer una exposición al virus. No es tan frecuente en las relaciones heterosexuales, pero sí que es verdad que en las relaciones homosexuales es frecuente, y más si se añade, por ejemplo, que los pacientes sean consumidores de drogas, sean intravenosas o sean esnifadas. Es menos frecuente también que la transmisión se dé de madre a hijo, que sea una transmisión solamente se puede dar en el canal del parto, cuando el niño nace. Pero sí que es cierto que el virus C no se transmite a través de la leche materna, ni a través de los cuidados, ni los alimentos, ni el contacto casual de madre a niño. ¿Qué ocurre si nos contagiamos?
La mayoría de las personas, porque no muestran ningún síntoma, la mayoría de las personas no muestran síntomas después de la infección inicial por el virus C. Se considera que de un 85% a un 95% carecen de síntomas iniciales y solo un 10 a un 15% aparece infección con síntomas. Sí que es cierto que las personas que son sintomáticas puede aparecer la enfermedad en un periodo de 2 a 12 semanas. Puede aparecer la enfermedad y puede aparecer síntomas que demuestren que verdaderamente padecen la enfermedad. ¿Qué síntomas suelen aparecer? Pues suele aparecer fiebre, suele aparecer fatiga, suele aparecer disminución del apetito, náuseas y vómitos, dolor abdominal y suele aparecer también ictericia. El paciente coge un color ictérico, un color amarillento, y lo más importante es que debido a la falta de síntomas iniciales aparentes, muchas personas infectadas por el virus C desconocen que tienen la enfermedad. Eso es lo más. ¿Cómo puede afectar a nuestra vida, a nuestra calidad de vida? Pues un paciente que padece el virus C tiene una calidad de vida totalmente disminuida, el deterioro laboral debido a la fatiga y a esa sensación de cansancio, pues también va creciendo porque afecta negativamente a calidad de vida y productividad del paciente. Vale, los pacientes que padecen el virus. Vamos a hablar un poco cómo detectamos el virus C, cómo se detecta actualmente el virus C en una consulta médica, en una consulta de enfermería. Normalmente los pacientes que acuden a la consulta se hace una analítica. Disculpa. Se suele hacer una analítica con una carga viral, genotipo y unas enzimas hepáticas. Ahora, actualmente, estamos viviendo el boom de las analíticas simplemente con una gota seca, que es una gota de sangre en un periodo de 15-20 minutos. Porque se está intentando cribar los pacientes que están un poco perdidos, por decirlo así, en 15-20 minutos por la gota seca se detecta si esos pacientes actualmente tienen o no tienen el virus C. Entonces se está intentando conseguir ir a visitar a los centros de salud para intentar cribar a los pacientes, a ver si podemos rescatar a esos pacientes que están ahí perdidos o que por casualidades no están cribados y están padeciendo la enfermedad, pero actualmente no están recibiendo tratamiento. ¿Cuál es el objetivo principal de la hepatitis C? El objetivo principal es curar la hepatitis C. ¿Cómo hacemos eso? Los tratamientos de la hepatitis C eliminan por completo el virus del organismo. La mejora de la salud del hígado y la salud en general, por lo tanto, con ese tratamiento y ese objetivo, no se transmite la infección a otras personas. ¿Vale? ¿Cómo podemos eliminar el virus? La eliminación requiere un acercamiento personalizado. Si no conocemos a los pacientes, difícilmente vamos a poder tratar el virus. Solo es posible tratar a los pacientes que tengamos. Si no, es muy importante actualmente que se están realizando estamos intentando llegar a distintos centros de salud para ir rescatando a todos esos pacientes
que tienen el virus, que están infectados, pero que hay veces que lo imposibilita, pues bueno, las condiciones del paciente, las distancias, son pacientes que no se dan a conocer, incluso se han rescatado a pacientes que llevaban 4 o 5 años, ya se sabía que tenían el virus y se está intentando rescatar para administración del tratamiento. Por eso, nosotros lo que pensamos es que la eliminación requiere un acercamiento personalizado y solo podemos tratar a los pacientes que tengamos. Si no, los pacientes se quedan sin tratar. ¿Cómo es el tratamiento? Los tratamientos que disponemos actualmente son tratamientos muy efectivos, muy tolerables y con muy pocos efectos secundarios. Vale, son tratamientos que se toman, que son tratamientos por vía oral, no como los antiguos interferones, que se pasaban mucho tiempo los pacientes en tratamiento, que iba al mal, se pasaban meses, incluso años. Actualmente el tratamiento se toma solo durante un corto periodo de tiempo, de 8 a 12 semanas, y dependiendo también un poco de las características de cada paciente. Pero son tratamientos muy efectivos, en muy corto espacio, y tratamientos que se toman de forma oral, que no te tienes que estar pinchando. Yo les quiero recalcar una cosita. Cuando los pacientes vienen a las consultas de hígado, nosotros abrimos como una pequeña historia de los pacientes, a los que todos realizamos un fibroscan, una prueba para ver el grado de cómo está ese hígado, a ver que si ese hígado está, como he dicho al principio, si es un hígado que está bien, que se puede recibir tratamiento, que es un hígado que a lo mejor en un fibroscan, en un periodo de tiempo al inicio, a lo mejor no está alto, pero una vez que reciben el tratamiento, es verdad que el fibroscan, los datos del fibroscan disminuyen y sí que es cierto que los pacientes se curan la mayoría, si es un tratamiento que llevan bien, que se lo toman como se lo tienen que tomar, porque son 2 meses y si lo hacen bien, el paciente se cura. ¿Qué beneficios nos conlleva en la cura del virus T? Los beneficios no solo son para el individuo. Los beneficios que aporta el tratamiento del virus T es para toda la comunidad. Hay una reducción en morbilidad y mortalidad. Hay una reducción en la transmisión. Hay una reducción en la carga de enfermedad y, por supuesto, que es una de las cosas más importantes, hay una reducción en uso y costes sanitarios. Ahora que se habla tanto de los costes sanitarios, siempre es una cosa que debemos de tener en cuenta y que aún en un principio, si los costos, aunque sean altos en los pacientes, pero a la larga tenemos que ver, ¿sabe?, ese coste-beneficio que aporta a la población y en este caso al paciente. Vale. Bueno, pues ya vamos a hablar un poquito también de las recomendaciones, lo que nos importa. También que como todo, como la mayoría de los pacientes y en la sanidad, hay una serie de recomendaciones que todos deberíamos llevar, como es una dieta saludable, como es, por ejemplo, pues el dormir bien, el abandono del tabaco, disminuir la ingesta de cafeína, una buena hidratación y, lo más fundamental de todo, pues no alcohol. Yo les voy a decir una cosa fundamental, que un paciente se puede volver a contagiar si ha padecido el virus C y le han dado tratamiento, sí se puede volver a contagiar.
Que, ¿por qué? Por la sencilla razón que si el paciente continúa con sus hábitos tóxicos, con droga, inyectándose droga o con hábitos sexuales no muy recomendables, posiblemente se vuelva a infectar. Ya resumiendo, dos cositas. Un punto clave es que el principal riesgo de infección del virus C es el consumo de drogas inyectables. El virus C no se transmite a familiares o amigos a través de la atención y el contacto diario. Y el riesgo de transmisión a través de las relaciones sexuales heterosexuales es bajo. Vale. Y ahora, ya para finalizar, les quería, no sé si le podré hablar porque me traje a Carmelo Gómez, que es un paciente que se contagió de virus C, y si no, ya se lo... Vamos a ver si puedo hablar con él. A ver si consigo hablar, y si no, le resumo un poquito. Vamos a ver. Bueno, pues... La historia de la curación de la hepatitis C del actor Carmelo Gómez llega a los cines españoles. Una campaña para desestigmatizar y sensibilizar sobre la hepatitis C. Vamos a ir. Según explica el actor, su caso fue como el de tantos otros pacientes que contrajeron el virus a través de una transfusión de sangre antes de que a mediados de los 90 se descubriera el virus y pusiera fin a esa vía de contagio. Se infectó con 7 años, pero no supo de su enfermedad hasta mucho después de forma casual, cuando a finales de los 90 acudió a donar sangre y le dijeron que no podía hacerlo porque padecía una enfermedad hepática. Durante un tiempo quiso obviar la hepatitis C, pero no pudo hacerlo cuando empezaron a manifestársele los síntomas. En el spot cuenta que sentía cansancio y, sobre todo, una gran angustia por no conocer cómo iba a evolucionar la enfermedad. El tratamiento que seguía tenía importantes efectos secundarios y no curaba la enfermedad, hasta que la aparición de los antivirales de acción directa cambió el curso de su vida, devolviéndole la normalidad. En pocas semanas estaba curado. Él habla de que el actor ganador de un Goya subraya que hoy la historia de la hepatitis C puede tener un final feliz para todos gracias a los nuevos tratamientos, e invita a todas aquellas personas que hayan podido estar en contacto con el virus a hacerse la prueba de la hepatitis C y a poner ellos también un final feliz a su historia. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Gracias.